El Teatro Bellas Artes acoge este sábado la segunda de las tres sesiones organizadas en Tarazona dentro del 13º Encuentro de Grupos Corales de la provincia de Zaragoza, que organiza el Área de Cultura de la DPZ y el Ayuntamiento de la ciudad. A partir de las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, actuarán la Asociación Cultural Coral Villamayor, la Agrupación Coral Almuniense, la Asociación Coral Herrera de los Navarros, el Coro Municipal El Burgo de Ebro, la Agrupación Coral Fray Martín de Alpartir y los Cantores de la Única. Como siempre, cada agrupación coral interpretará tres composiciones a capela, de las cuales la primera opcional es de interpretación libre, la segunda de estilo contemporáneo y la tercera es de temática aragonesa popular. Esta es la primera vez que Tarazona acoge parte de este encuentro provincial, en el que participan 44 corales y 1.200 coralistas. Las actuaciones también tienen como escenario Zuera y Zaragoza capital. La finalidad de este encuentro es, como en años anteriores, mostrar y difundir el canto coral de aquellas agrupaciones que desde 1996 vienen participando en los programas de promoción y formación que la Diputación Provincial ofrece a los municipios de la provincia. Son varios los objetivos que se buscan mediante la celebración de estos encuentros, entre ellos la posibilidad de mostrar y difundir el aprendizaje vocal recibido durante el año, animar a los miembros coralistas en su proceso de formación, mejora y perfeccionamiento artístico y el importante dinamismo sociocultural que se genera en torno al canto coral en la provincia. Además, este certamen anual permite igualmente perfeccionar la calidad artística y la incorporación de nuevos miembros a las corales, la incorporación progresiva de repertorios más variados y la inclusión de nuevos estilos musicales. Asimismo, se continúa con la interpretación del himno de Aragón como estímulo al aprendizaje de una de las señas de identidad de nuestra tierra. La tercera y última cita en Tarazona se celebrará el sábado 3 de diciembre con la actuación de otras seis agrupaciones, entre ellas la Coral Turiasonense, que pondrá el broche al encuentro.